The primary experience which I have in Latin America is with Mexico, Chile, Brazil, as well as Colombia. I see Colombian, there's a huge difference between Colombian universities. Some are very advanced in terms of entrepreneurship, others are lacking behind. It's very difficult to say what the position is. But generally speaking, what I see from the visits which we also have done this week is that every university is on the move. Every university tries to improve entrepreneurship, innovation, vinculación, and tries to become more relevant to society. Yo creo que hay muchísimas cosas que tenemos que todavía ir aprendiendo para que los emprendedores nos volvamos buenos emprendedores. La primera es como eliminar un poquito esa aversión al riesgo, esa aversión, ese miedo que nosotros nos da naturalmente porque estamos acostumbrados a que alguien nos paga un sueldo, alguien nos contrata y nos dice qué hacer. On that way, you have to change a lot of things. It is not just that we need a new entrepreneurship center in the university, but we need to change how the leadership actually performs, which kind of academics we hire for the future, what kind of incentive systems we have, what kind of culture we develop, what kind of events we do, how we actually measure success. So there are lots of different aspects which have to be developed, and I think it's the most important for the universities to understand this multidimensionality. And that it is a really major challenge for universities. Gran parte del éxito de Latinoamérica y de todos sus países es el hecho de que dentro de su cultura empiecen a tomar las riendas de su futuro. Primero de su realidad inmediata, de lo que van a hacer hoy, lo que van a hacer mañana, lo que van a hacer los próximos años. Y después de todo, se van a empezar a volver actores importantes de lo que sucede en la economía de Latinoamérica y por supuesto del mundo. Entonces, la verdad es que no está muy lejos. O sea, tenemos muchos casos en donde chilenos, colombianos, mexicanos, hoy juegan un papel importante dentro del ecosistema de emprendimiento global. Y hoy el emprendimiento es muy rápido, es muy fácil de acceder a él, pero empieza en uno mismo. O sea, si uno no se anima, difícilmente el emprendimiento llega a uno.